Celebramos hoy el día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa, y en cuya fiesta nos unimos a la hermana diócesis de León, que igualmente la celebra con tanto júbilo. Ella es patrona de los cautivos. En el siglo XIII, el mar Mediterráneo y sus costas estaban llenos de traficantes de personas que sembraban la destrucción en los pueblos. Apresaban a sus habitantes y los vendían como esclavos. Conmovido por esta situación, Pedro Nolasco suplicó a la Santísima Virgen el remedio corporal y espiritual para estos hermanos secuestrados y esclavizados. Vendió sus pertenencias y se dedicó a la compra y rescate de cautivos. En el mes de agosto de 1218, estando en oración, tuvo una aparición de la Santísima Virgen, quien le dijo que la obra que realizaba era agradable a Dios, y para perseverar en ella y perpetuarla, debía fundar una orden religiosa cuyos miembros imitaran a su Hijo, redimiendo a los cristianos cautivos. Después de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, la orden mercedaria adapta su carisma, es decir, su actividad apostólica y misionera, hacia las nuevas formas de cautividad: encarcelados, expatriados, refugiados. La orden de los mercedarios llegó a estas tierras matagalpenses, dejándonos en herencia el cautivo, o más bien el cuidado y la oración por los hermanos en diversas formas de cautividad. Hoy queremos expresar, a través del magisterio de los últimos papas, nuestra preocupación por quienes se encuentran en las cárceles. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Estas son las palabras del juicio final contado por el evangelista San Mateo, y con las que nuestro Señor se identifica con los detenidos. Donde quiera que haya un hambriento, un extranjero, un forastero, un enfermo, un preso, ahí está Cristo mismo, que espera nuestra visita y nuestra ayuda, dice el Papa Benedicto. La preocupación de Jesús por atender a los hambrientos, a los sedientos, a los sin techos o a los presos, era para expresar las entrañas de misericordia del Padre, que se vuelven un imperativo moral para toda sociedad, afirma el Papa Francisco. Al considerar al hombre como el camino primero
y fundamental de la Iglesia, afirma San Juan Pablo II, expuse el significado de los derechos objetivos e inviolables del hombre. ¿Cuántas personas están privadas injustamente de su libertad, de la posibilidad de expresarse libremente? No escapa al Señorío de Dios el tiempo de la reclusión. Los poderes públicos, que en cumplimiento de las disposiciones legales privan de la libertad personal a un ser humano, poniendo como entre paréntesis un periodo, deben saber que ellos no son señores del tiempo del preso. Más aún, cuando las reformas a las leyes hacen que inocentes paguen condenas injustas, sentencias injustas o viciadas por la corrupción de los sistemas judiciales. Para los que creen en Dios, la vida humana es un don que viene de Él, un depósito sagrado que hay que conservar en su integridad. La Iglesia y los creyentes no pueden, pues, permanecer insensibles e inertes ante la multiplicación de las denuncias y malos tratos practicados en diversos países sobre personas arrestadas, interrogadas o puestas bajo vigilancia o en estado de detención. Se constata el debilitamiento y la resistencia de los prisioneros, lesiones irreparables y humillantes para el cuerpo y para el espíritu. ¿Cómo no sentirse turbados cuando se sabe que muchas familias angustiadas hacen en vano súplicas en favor de sus seres queridos y que incluso sus peticiones de información se acumulan sin recibir respuestas? ¿Podrá la Iglesia no tomar una actitud severa frente a la violencia infligida a la persona humana? Los que las ordenan o practican cometen un delito muy grave, ciertamente, para la conciencia cristiana, que no puede quedarse sin reaccionar y procurar, en medio de lo posible, promover la adopción de remedios adecuados y eficaces. Quisiera terminar con dos imágenes que pueden ayudar, ha dicho el Papa Francisco. No se puede hablar de un ajuste de deuda con la sociedad en una cárcel sin ventanas. Llévense esta imagen de las ventanas y el horizonte, y procuren que en los países siempre las prisiones, las cárceles, tengan ventana y horizonte. La segunda imagen, la imagen de las madres de los detenidos, que las ve todo el mundo, porque hacen fila antes de entrar y que después muchas veces son sometidas a las revisiones de seguridad, revisiones tantas veces humillantes. Hoy vemos el sufrimiento de presos políticos que no pueden despedir
en el lecho de muerte a su madre, de padres que no pueden consolar al hijo enfermo o grave, de familias atormentadas al no saber nada de su familiar detenido. Indudablemente, Nuestra Señora al pie de la cruz conoce muy bien de estos sufrimientos. Hoy suplicamos a Nuestra Señora de la Merced, recoja el mar de lágrimas que sus hijos le ofrecemos y que en un intercambio de amor ella ayude a alcanzar la conversión y santidad de nuestro pueblo, de nosotros. Señora del remedio y de gracia, en nuestras necesidades, suplicamos confiados en tu poderosa intercesión, Santa María de la Merced, Reina de la Esperanza, Madre de la verdadera libertad, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesús. Libéranos del mal, de toda esclavitud del pecado y de toda forma de egoísmo. Hoy son muchas las cadenas que nos oprimen y la presencia de la Virgen llega hasta nosotros para liberarnos. No ser más esclavos nunca, sino siempre hijos en la libertad de los hijos de Dios, porque para ser libres nos liberó Cristo.